Ok, este es el video número 497 del curso de proyectos de software. En el video anterior nos encargamos de solucionar el problema del evento clic sobre el botón que permite visualizar los datos de un cliente. Básicamente, en este bloque de código, primero preguntamos si este bloque nos permite determinar si hicimos clic sobre el botón de ver cliente. Resulta que este botón está compuesto tanto por el botón en sí mismo como por el icono. Y el icono, esa etiqueta que representa el icono, también es un control. Y sobre él pueden ocurrir acciones. La acción clic en este caso concreto. Cuando damos clic en el botón, no hay problema. Antes de la solución, ¿no? No había problema. Pero cuando dábamos clic sobre el icono, sí, porque él buscaba el padre inmediato. El padre inmediato, cuando se da clic en el icono, es el botón. El padre inmediato, cuando se da clic en el botón, cuando ocurre esto, cuando se da clic en el botón, el padre inmediato es la celda. Y luego podemos encontrar la fila. Esa es la forma de navegar por el árbol DOM de HTML. Es el documento. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Regresemos aquí. Estábamos trabajando con este bloque. Esto lo podemos quitar. Eliminemos este bloque. Ya no se necesita. Y regresamos donde se capturan esos datos. Bueno, esta es la operación de actualizar cliente. Bueno, nos sugiere este bloque cliente. Cliente. Se consulta el cliente, el ID del cliente, este dato de dónde viene. Esa información estaría aquí, básicamente el documento. Leamos el documento. Ok, nosotros en Routes. A ver. Escribamos aquí un commit que diga primera. Bueno, antes. Warning, error. Ocurrió un error al intentar actualizar el cliente. Listo. Y aquí, primera versión de la operación Ajax para actualizar un cliente. Ok. Entonces, a ver, quiero mirar algo en la base de datos cuando aquí no existe cliente para este vehículo. No existe. Entonces, cuando existe, sencillamente hacemos una actualización. Cuando no exista, entonces tendremos que crear ese cliente. Debe tomar un camino u otro. Es una operación, digamos, exclusiva. Pensemos primero en la actualización. En routes.py, por acá debe estar cliente. Get, post, put. Ahí. Aquí está como tal la actualización. Entonces, el documento, nombres, apellidos. Quiero verificar que esos datos son los que se van a actualizar. Nombres, apellidos, teléfono. Nombres, apellidos, teléfono, email. Email. Dirección. Falta el ID del parqueadero. Esto es para actualizar. Bueno, aquí lo que podríamos hacer es condicionar.
Sí se provee ese dato. Porque el parqueadero ya se supone. Aquí actualizamos esta información. Preguntamos antes de actualizar. If. No es necesario que le agregue este paréntesis. Ah, vale. Entidad, vehículo, ID. ¿Por qué estamos actualizando un cliente? Quiero mirar el modelo relacional en cliente. En cliente no hay un ID que diga vehículo. Entonces esto lo podemos quitar. Listo. Documento, nombre, apellidos, teléfono, email, dirección. Teléfono, email, dirección. Perfecto. Escribamos acá. Modificación de la ruta de actualización de un cliente. Observemos que en la operación de ruta se pide cliente y el documento, que es básicamente lo que estamos organizando aquí. Cliente, documento. Vale, entonces podríamos realizar una primera prueba de actualización. Refrescamos esta vista, seleccionamos la sede, ubicamos este cliente. Vale, coloquémosle aquí, digamos que el teléfono en lugar de 0 que sea 1. Damos clic en guardar, miremos qué pasa en la consola. Guardar. ¿Será que sí se guardó? A ver. Ubiquemos la base de datos. Estamos trabajando con ABC. Creo que era este. ABC 123. Es el cliente con ID 1. Se actualizó el teléfono. Ahí viene el nuevo teléfono. Coloquémosle 301 123 8521. Juan Pérez García, calle 100. Escribimos aquí Juan Pérez. Punto, arroba gmail.com. Voy a realizar una captura de pantalla. Le doy clic en guardar. Miremos la base de datos. Juan Carlos Pérez García, el nuevo teléfono, el nuevo correo, la nueva dirección. Esa parte está funcionando bien. Listo. Entonces ahí hemos logrado, digamos, el primer objetivo, que es el de actualizar los datos para un cliente que ya existe. Este vehículo creo que no tiene cliente asociado. Aquí ya se genera error. Observemos la consola. Básicamente no existe, not found. No existe un cliente para ese vehículo. Entonces tendríamos que mostrar el formulario en blanco e indicar con un valor bandera que se trata de un nuevo cliente, un cliente que no tiene registrados sus datos en el sistema. Hay commits pendientes. No. Adiós.